¿Estamos locos, Lucas? Juanpa. El círculo del amor. Juan Pablo, te estoy manifestando todo mi cariño, todo mi amor a usted, el programa, esto que estamos haciendo. Es que no entiendo ese lenguaje. No, Juan Pablo. No entiendo tu lenguaje. Juan Pablo, definitivamente vas a entender de qué estoy hablando y se trata de los lenguajes del amor, porque todos tenemos una forma de expresarnos diferentes y de mostrar el amor. Por eso, si de pronto en su casa están confundidos y no saben cómo expresar el amor, hoy en apuros. En apuros. ¡Juanpa! Hey, estamos en apuros cuando no sabemos manifestar el amor. Hoy por eso estaremos hablando de los 5 lenguajes del amor. Puede que hayan muchas formas, pueden que hayan otras teorías, pueden que hayan otras maneras, pero como siempre, pues, tendremos la compañía de una profesional en el tema, nuestra psicóloga de la casa, María Victoria Guerrero, que estará con nosotros. Y hoy podríamos decir que tenemos las María Victorias. Sí, así es, María Victoria Guerrero y María Victoria Zuluaga. Claro que sí, porque Zuluaga vendrá entonces también a compartirnos una receta muy saludable, porque hoy es miércoles de recetas de comida saludable. Así, miércoles de mecato. Bueno, Juan Pablo, ¿usted cómo manifiesta el amor? Yo ya le dije, ¿verdad?, con signos, con palabras, pero usted no me entendía. Yo lo manifiesto, sí, de forma física, con un abrazo. Con una cargada, con una tirada al aire, también con tiempo. Un regalito, tiempo, Juan. De calidad, pa. Regalitos también, claro está. A mí me gusta que me lo manifiesten así, con regalitos. Más de regalitos, no con palabras ni signos, ni señales. Bueno, Juanpa, hoy vamos a hablar de esos temas porque ahorita, como lo anunciábamos, todos tenemos diferentes formas de expresar como ese cariño y ese amor, y como papás es muy importante entender tanto a nuestro hijo como le gusta que le manifiesten el amor, pero también nosotros como hijos entender nuestros papás, los adultos, los cuidadores, cómo nos están manifestando ese cariño, que no siempre es de la misma forma o no es de la forma que uno cree que puede ser. Así es, Pao. Entonces esperamos que ustedes estén muy conectados hoy para que todos aprendamos y crezcamos en pro de el amor, que es el vínculo perfecto. Esperamos que ustedes también nos manden videos, fotos de sus pequeños, de sus momentos en familia, de cómo comparten el amor al 304-598-9068. Ese es nuestro WhatsApp, donde nosotros estamos recibiendo constantemente sus mensajes. Así es, Juan Pablo, ahí en la tribu nos pueden escribir qué temas quiere que traten en nuestro programa, que nos manden esos videos o de pronto cositas que hacen sus niños en los hogares y también esos apuros que lo ponen a ustedes los niños en la casa. Nos pueden mandar ahí el mensaje y acá los proyectamos. Muy bien, y pues hoy haremos algo, y es que vamos a habilitar la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros y así pues podamos tener una interacción en apuros. La línea ahí está en pantalla para que usted vaya, tome nota y vaya también y marque el dial y disque en el teléfono y pueda entonces comunicarse con nosotros. Yo no la digo porque siempre la estamos cambiando, entonces después me enredo acá y me la tiro. Entonces, Pau, si tú te la sabes, la podemos decir, pero ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla, muy bien. Juan Pablo, sentate que tengo una duda. Contame, con vos. Hablando del lenguaje del amor, que es muy importante, ¿cómo lograste conquistar a tu esposa? Es muy sencillo. Yo nací con un poder divino donde yo estaba caminando, ella me vio y ya ¡pah! ¿Qué es eso? Como si hubiera un tsunami, un terremoto, un destello, y ella cayó rendida a mis pies. No, es una historia muy particular, pero sí, nos vimos, nos conocimos en un grupo al que asistíamos y nos gustábamos así como de primerazo, y a medida que nos íbamos como conociendo nos gustábamos más, pero mi forma de conquistarla fue mostrarme auténtico. Yo me mostré como yo era, con mis descaches, con mis bobadas, con mi forma de ser a veces un poco niño, y eso le cautivó mucho a mi esposa, y entonces la fui conquistando, y claro,
manifestándole, entonces de muchas maneras, de forma verbal, que me gustaba, con algunos detalles y con, como pues, me encanta hacer videos, entonces yo le regalaba como videitos, como una forma de manifestarle, no haciéndole cartas, yo soy muy malo para escribir, pero yo hacía videos y se los mandaba. ¿Y la forma que usted le manifiesta el amor a su esposa es la misma forma que se lo manifiesta a sus hijos o se lo manifiesta a su mamá o a sus hermanos? ¿O crees que dependiendo de la persona puede cambiar esa forma de manifestar el amor? Yo creo que son amores distintos. Y tú cuando tengas hijos, Pao, que te vas a dar cuenta de cuando el día que decidas tener tus hijos, te vas a dar cuenta que son amores como muy distintos. Ninguno es más que el otro, pero sí uno siente que son un poco más diferentes. Entonces, por tanto, la forma de manifestar, creo yo, varía un poco, pero para eso vamos entonces a hablar con nuestra invitada y yo creo que vamos entonces a unos mensajes institucionales para que rapidito entonces hablemos de este tema. ¿Te parece mejor, Pau? Me parece muy bien, Juan. Pues los lenguajes del amor después de nuestros mensajes institucionales. Estás viendo En Apuros. Y ya tenemos nuestra invitada Canced, una amiga de la casa, conocida por ustedes también, que ha estado con nosotros acá también trabajando. Y se trata de María Victoria Guerrero, ella es psicóloga, y vamos a estar tratando con ella ese tema de los lenguajes del amor. ¿Qué son los lenguajes del amor? ¿Por qué es importante? ¿Por qué todos necesitamos amor? ¿Y cuáles son esos tipos de lenguajes y formas de expresar el amor que tenemos los seres humanos? María Victoria, bienvenida, qué rico que estás con nosotros en Apuros. Wow, qué feliz de estar en mi casita. Y con este clima, está haciendo hoy un super clima, es que vea, vio, el veranito nos hizo hoy, súper bueno. Qué bien, María. Y para comenzar, yo quiero partir de una pregunta muy básica y es, ¿por qué todos necesitamos amor? Ay, cuando me dijeron que íbamos a hablar de esto, yo me sentí así como en colorcito. Yo dije, ay, qué tema tan sabroso para esta época. Necesitamos hablar de lo... Sí. Miren, yo siento y creo y estoy convencida que el amor todo lo puede, el amor todo lo sana y el amor todo lo transforma. Es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos. Tan importante es el amor en todos los seres vivos y humanos que tú ves que los animales buscan que nosotros les demos caricias, ay, y afecto. Sí. Tan importante es que tú ves los superanimales así salvajes y cuando tienen su momento, el leoncito con su leoncita se están dando afecto y buscan y se busca como el otro para que lo arrunche. O sea, el amor definitivamente es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos. Bueno, pero ¿cómo, digamos que esos tipos de amor, cómo expresar el amor? Porque todos tenemos formas diferentes. Bueno, entonces es el tema del que vamos a hablar hoy, que existe 5 lenguajes del amor. Hay un libro que inicialmente sacaron para los adultos, que era como para la pareja, para poderle decir, bueno, ¿cómo sé que el otro me quiere? Y no de la manera en que yo pienso que nada más existe. Entonces ese mismo autor llegó y dijo, bueno, también no solamente sucede en los adultos, sino también en los niños, y sacó 5 lenguajes del amor. Generalmente podemos identificarlo, pero es niños entre los 5 y los 7 años más o menos. Más pequeños es más difícil de identificar, pero también se puede. Existen 5 formas más o menos de nosotros poder expresarle al otro cuánto lo amamos. Acuérdense que el lenguaje no solamente es hablado, sino también lo que hacemos. Entonces existe el lenguaje de las palabras, cómo le estoy diciendo al niño cuánto lo quiero, qué es importante para mí, qué es una persona valiosa. Y yo voy entendiendo si ese niño, si ese hijo mío se empieza a identificar a través de las palabras. O sea, lo que queremos identificar es con qué se identifica mi hijo o la persona que yo estoy cuidando. Otra forma es simplemente con los actos físicos, los abrazos, las caricias, las cosquillas, el arrunche. Y vamos observando qué manifestación hay de eso. Yo no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, con tu hijo, que de pronto tú lo abrazas y digas, no quiero abrazos, pero de pronto a la hora de comunicarse, que tú le digas que es importante, que lo ama, se siente más cómodo. Y ahí sí ya quiere los abrazos, es más receptivo. Bueno, entonces eso es lo que queremos identificar, que no todos expresamos de la misma manera, y eso es lo que queremos identificar con el lenguaje. Entonces van las palabras y los actos físicos. Otro lenguaje son los actos de servicio, es lo que yo hago por él. Entonces acompañarlo a hacer tareas, acompañarlo a jugar,
acompañarlo a armar cosas o a maquillarse, o sea, como todo lo que yo hago en pro de él. Lo otro son el tiempo de calidad, que es importantísimo, es ese tiempo de calidad que dedicamos para jugar, para compartir, para dormir, para ver películas, para leer libros, y el otro son los regalos. Pero los regalos no solamente es el regalo grande que estamos acostumbrados, sino el regalo que se hace, el regalo que construimos, el mero hecho de, por ejemplo, tú hacerle un desayuno, hacerle una notica, hacerle una cartica. Entonces son cinco formas que podemos nosotros expresar amor hacia nuestros hijos, y posiblemente ante los cinco tenga reacción, pero con toda seguridad hay uno con el que tiene más enganche y que tú ves que por ese lado puedes engancharte. Igual tú también te identificas como tu hijo o tu hija también expresa el afecto. Muchos no son muy abrazadores, pero sí expresan mucho. Sí, así es. María, ¿es necesario que las cinco funcionen como un conjunto? O porque hay algunas personas que de pronto dicen, no, es que yo no soy capaz de decirlo, pero sí soy capaz de cocinar algo y mira, te doy y te entrego esto tan delicioso que hice. Entonces, que de pronto no haya una de esas que uno pueda cumplir o que todas deban hacerse como en conjunto. No tiene que hacerse todo en conjunto. Es las cinco formas que tenemos para expresar amor a nuestros hijos y que nuestros hijos lo expresen a nosotros. Y con cuál nos sentimos más cómodo. Además también hay veces es como épocas, cuando nosotros los papás nos damos cuenta que hay épocas en que son muy irritables, en que no quieren que nos estemos abrazando, que no quieren arrunches, que no quieren abrazo, pero sí, por ejemplo, quieren muestras de afecto a través de qué, de palabras, a través de juegos, a través de compañía. El mero hecho de estar ahí acostado con él viendo una película, él siente que estás, es una forma de expresar amor. Entonces eso es lo que queremos realmente, que entendamos que hay cinco maneras, pero que no tienen que ser las cinco junticas. Pues sería el ideal, y qué rico. Pero amor no en combo. Que, sí, sí, un combo súper poderoso de amor. Pero sí, definitivamente que entendamos y que empecemos a visualizar nosotros y a entender cómo se engancha nuestro hijo o cómo nos enganchamos nosotros a la hora de expresar afecto. María Victoria, ¿en algún momento se puede dar como algo o una mal interpretación de ese amor? Porque yo, como le decía yo a Juan Pablo, yo a mí me gusta que me lo manifiesten con regalitos, ¿cierto? Pero Juan Pablo no me da regalos. Juan Pablo me dice, y yo puedo sentir como, no, aquí no me quieren. Mira, me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque es que, claro, porque es como la expectativa. Ajá. La expectativa es que tú crees que así como tú quieres, debe ser querido. Pero cuando estamos en el compartir, en el diario a diario de nuestros hijos, que eso no es una cosa de un minuto, sino que eso es un diario de todos los días, vamos entendiendo de que no es así. De que posiblemente yo soy muy feliz, por ejemplo, dando. Pero si a mí no me dan, no significa que no me amen, sino que empiezo a entender mi hija cómo me expresa el amor. Entonces es un tema de comunicación que se va dando entre padres e hijos. Muy bien. Hoy en Apuros tenemos una nota donde aprenderemos una receta de la mano de María José, porque hay quienes, como lo decía, dan amor con la comida. Eso es una forma de manifestar el amor. Entonces hoy Majo nos enseña a hacer un delicioso y jugoso postre de limón. Es mi favorito, así que aquí también está Majo, sí. Ya. Hola, bienvenidos al mundo de Majo. Hoy vamos a hacer el postre de moda. Sí, de moda porque mi papá lo ha hecho cada semana de la cuarentena. De moda también porque lo he visto en TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces le dije a mi papá, papi, ¿qué te parece si hacemos esa receta para el mundo de Majo? Y él me contestó, claro, Majo, de una. Entonces vamos a hacer el delicioso postre de limón. Así que agárrense el cabello, lávense las manos y manos a la cocina. Ingredientes: limones, crema de leche, leche condensada, galletas ducales. Lo primero que vamos a hacer es cortar los limones y sacarle el jugo. A nosotros nos gusta cortar pedacitos pequeños de limón para ponerle al postre. Ahora, con ayuda de la licuadora, vamos a agregar los ingredientes. Primero ponemos los pedacitos picados de limón. Luego la leche condensada, la crema de leche
y el jugo de limón. Y a licuar. Ahora tomamos el molde y vamos a hacerlo por capas. Una capa de crema, luego una de galletas, luego de crema, luego de galletas y luego de crema. Y como toque final, nosotros trituramos una galleta y se la ponemos por encima, pero también se puede utilizar ralladura de un limón. Ahora a la nevera y a esperar. Bueno, esperar a que sea el postre no es que me guste tanto, pero mientras tanto les quiero hacer un recorderis. Estamos en momentos muy complicados. Todos podemos poner nuestro granito de arena. No olviden lavarse muy bien las manos. Tampoco se les olvide el tapabocas para salir, solo si es necesario salir. Y si llegan de la calle, deben desinfectar absolutamente todo. Todo. Porque si tú te cuidas, puedes cuidar a los demás. ¡Bajo, ya está el postre! No fue tanta la espera. Bueno, la verdad, todo es gracias a la magia de la edición. Ustedes solo han esperado unos minuticos. Uy, pero a mí me ha tocado esperar como 4 horas. Un postre muy fácil y súper delicioso. Con razón mi papá lo hace cada 8 días. Voy por mi pedazo antes de que me quede sin mi postre. Y recuerden que siempre hay amor en su corazón. ¡Adiós! Es delicioso, sí. El delicioso. Entonces vamos a hacer el delicioso. No, gracias María José, qué delicia de postre. Yo no sé, María José, cuánto nos va a mandar un postrecito, que a Juan Pablo es su favorito, el de limón, por Dios, hoy. Bueno, muchas gracias por compartirnos esta receta hoy en miércoles de Mecato. Y ahorita les cuento que vamos a estar con otra María Victoria, María Victoria Zuluaga, quien nos va a enseñar a hacer una receta saludable hoy en este día. Bueno, y acá estamos retomando con María Victoria Guerrero, hoy es el día de las María Victorias, que venimos hablando de los lenguajes del amor. Pero bueno, ¿cómo hacer? ¿Hay alguna técnica que yo diga puedo hacer con mi hijo para identificar cuál es la forma que a él le gusta que yo lo ame? Sí, es muy chévere. Como a través de las preguntas, a través de la comunicación. Yo le puedo preguntar, hijo, ¿tú crees que mami te ama? Hija, entonces mi hija me dice, sí, mami. Yo le puedo decir, ¿y por qué crees que yo te amo? Entonces me va a decir, ¿por qué me recoges en el colegio? ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué me arrunchas? ¿Por qué me dices que...? ¿Cierto? Entonces ahí voy identificando. Entonces, actos de servicio, palabras, ¿sí me entienden? Entonces es una forma muy fácil de poder identificar ella cómo está entendiendo el amor. Y también puede ser viceversa. También que la niña también que pregunte lo mismo para uno poder identificar también cómo nos están percibiendo. Entonces es muy chévere ese juego, pero también nos hace, nos ubica frente a cómo ella está percibiendo el amor y cómo nosotros estamos expresándolo y si sí lo está percibiendo. Muy bien. Tengo una duda y es respecto a la definición de la palabra amor. ¿Tú cómo la definirías, Mario? Ay, para mí el amor lo es todo. El amor, es que eso, esa palabra, es que yo soy amor, entonces, miren, ay, para mí el amor es la manera que tengo yo, primero, de agradecer. Amar es agradecer, amar es estar presente. Uno no puede amar sin estar presente. Y presente no es en lo físico, presente es en todo, ¿cierto? Yo puedo estar presente en tu vida todos los días cuando te llamo y te pregunto, Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están? Es una forma de estar presente y tú vas a entender que tú eres importante para mí a través de eso. Entonces, el amor es algo que nos moviliza, es algo que es innato, eso va en nosotros, pero sí siento que lo tenemos que cultivar. O sea, el amor está ahí, pero es la responsabilidad de nosotros irlo cultivando, irle enseñando a nuestros hijos a cultivarlo a través de que a través del respeto, a través del compartir, a través del agradecer, de la alegría. Entonces siento que está ahí, pero también creo que es una construcción que se va dando. Y vamos permitiendo que ellos puedan entender y puedan interiorizar de que es súper importante manifestarlo. Uh-huh. O sea, el amor no se puede quedar como ahí adentro. Guardadito. Guardado, no, como pasaba hace muchos años en los abuelos que sabían que amaban, pero que lo expresaban de pronto únicamente con la comida o simplemente te lo
trayendo comidita y cuidando, no, también yo tengo pacientes adultos que hoy lloran porque nunca recibieron un abrazo, porque nunca recibieron un beso, porque y que ya no podemos hacer tampoco nada porque de pronto el papá o la mamá ya no están o sus hermanos ya no están. Y cómo es de bueno un abrazo, cómo es de bueno un beso, yo creo que no somos conscientes de lo valioso que son estos actos, porque son estimular los químicos de la felicidad de manera gratuita. O sea, a veces buscamos estímulos como las pantallas, cosas para probar o para untarnos que nos dan placer, pero un abrazo da un placer. Es que tan claro es que si yo le pregunto a mis pacientes o a las personas del comunico, les digo, vení, ¿qué es lo que más extrañas ahora en tiempos de pandemia? Todos me dicen abrazar, compartir. Abrazar y compartir, sentarme a tomar un café, morirme de la risa, abrazar, eso es lo que estamos extrañando. Nadie dice dar una vuelta en el carro, o sea, no. Y extrañamos, por ejemplo, un viaje, pero no un viaje solo, un viaje es para compartir, el mar, la piscina, pero para poder estar compartiendo con el otro. Entonces yo siento de que esta generación, nosotros tenemos que enfocarnos mucho, mucho en enseñarles a ellos lo importante que es expresar afecto y amor, porque de nada hacemos pavo si tenemos niños o niñas muy inteligentes emocionalmente, si a la hora de expresarle al otro agradecimiento, si a la hora de saber pedir un favor, si a la hora de valorar, miren el cielo, las estrellas, la luna, o sea, todas esas cosas tan chéveres que tenemos, las flores, miren los pajaritos, o sea, no podemos ser indiferentes, la palabra es no podemos ser indiferentes hacia el mundo y hacia el otro. A ese punto iba con María Victoria y es cómo hacer para educar en el amor. Cierto, porque hablamos, hay que educar en disciplina positiva, hay que educar, pero ¿cómo educamos en el amor? Miren, yo puedo hablar muy bonito, Juanpa puede hablar muy lindo con sus hijos, porque aquí tiene todos los días profesionales que le enseñan, pero si Juanpa a través de los actos, a través de lo que hace, definitivamente no enseña, no hacemos nada. Los papás enseñamos a través de los actos. De los actos, del ejemplo, de lo que ellos pueden ver en nosotros, porque es fundamental que uno sea contradictorio. Es fundamental. Miren, hay unos ejercicios que a mí me parecen una nota y yo me soñaría haciendo esos ejercicios sociales de los niños como nos ven. A mí esos ejercicios me parecen una nota y yo lo he hecho con pacienticos, como muéstrame cómo es cuando a mami se le pierden las llaves, o muéstrame cuando tu papi hace el ejercicio. Y ellos que no mienten sacan Mama, a reducir hace todo. El ejercicio, muéstrame, dime cómo hace papi cuando está manejando y hay taco, qué hace, o cuando alguien se le mete en el camino, a ver qué hace. O sea, yo estoy segura que mi hija en este momento debe estar muerta de la risa porque ella debe... Mejor decir claramente yo qué hago cuando alguien se me mete en el carro, cuando yo soy desesperada para algo o que voy en el carro, ¿qué hago? ¿Sí me entienden? O sea, entonces ellos nos van copiando en muchísimas cosas. Entonces es un ejercicio muy chévere y los invitamos a hacerlo en casa. Miren, es una forma muy fácil de compartir y muy divertida. Es decir, bueno, hija o hijo, muéstrame cuando mami está aceleradita cómo actúa. Y ustedes lo filman para que ustedes después se vean cómo los están viendo sus hijos. Eso me parece una nota. Super o ejercicio. Cuando el niño o la niña, por ejemplo, tu hijo, cuando cometes un error, hijo, ¿cómo te reprendo? Muéstrame. Y tú lo grabas para que él diga, entonces, culicagado, te voy a castigar, o al contrario, hijo, porque o sea, ellos y cogen manías de nosotros, cogen actos de expresión de nosotros. Entonces, lo más importante es el acto. Cómo estamos actuando, cómo estamos accionando. Ellos aprenden a través de eso. La bondad la aprenden a través de eso. El respeto de cómo nosotros estamos respetando al otro. La honestidad, o sea, todo. Nosotros somos en ese momento como esos espejitos, pero esos modelos a seguir para ellos, positivos o negativos. No, genial. Y los hijos sí que salen con unas ocurrencias. Ay, no, yo que amo. Yo creo que de este ejercicio, ellos con su inocencia, que no exageran, sino que ellos están viendo. Lo reflejan tal cual. Sería algo espectacular. Así como también le pasó a la familia Londoño Sarmiento. Les queremos compartir hoy en Apuros un caso muy particular donde ellos se pusieron en apuros por culpa de una bola cremosa de helado. Hoy que es miércoles de Mecato, pues vamos a ver esta nota de la familia Londoño con su pequeña Elena que tuvo que ver mucho con la bola cremosa de helado. Vamos a ver. Nosotros somos la familia Londoño Sarmiento y estamos conformados por el papá, que se llama Juan David. La mamá, que se llama Isabel. La hija, que se llama Elena. Y la hija, que se llama Susana.
Yo les voy a contar una vez cómo ellas se presentaron, porque una vez alguien llegó y le dijo a ella, ay, cómo eres de linda. Bueno, ahí tenemos a la familia Londoño Sarmiento. Que siempre hacen cosas divertidas. Sí, hacen cosas divertidas. Siempre de la galleta, Juan Pablo. No, pero ahí quedó como incompleto por una falla, un error técnico que tuve. Entonces, más adelante lo volveremos a presentar para que no se pierdan esta divertida historia. Les resumo. Elena, que es la hija mayor de Juan David e Isabel, le decía a su papá y a su mamá, papi, mami, me dan el helado. Entonces ellos estaban en una reunión y le decían, Elenita, enseguida te vamos a dar el helado. Pero a los 5 segundos volvía, papi, pero si me vas a dar el helado. Que si, Elenita, ya te vamos a dar el helado. Permíteme, yo termino aquí con la mamá esto y te voy a dar el helado. Pasa un minuto, papi, si me vas a dar el helado. Elenita, si me vuelves a decir que te dé una bola de helado, no te doy el helado. Entonces ella quedó como que... Y al minutico le dijo así a su papá, papi, entonces me das esa bola cremosa dulce y deliciosa. Oh, para entonces, no decir ¿quién? La palabra helado. Para no decir la palabra helado. Entonces, ¿quién? No, ellos se totearon de risa, se rompieron así como el bloque. Ay, bueno. Y démosle entonces el heladito y ahí le manifestaron entonces su amor. Si yo digo que si nosotros realmente pusiéramos atención plena a todas sus ocurrencias, a las ideas tan hermosas, imagínense que en el colegio de mi hija están haciendo artefactos que puedan servir ahora en pandemia y yo escuché lo que se inventaban. O sea, mi hija se inventó un dispositivo que podía ser televisor o celular, donde la persona que tiene depresión o tiene ansiedad informe, o sea, como que diga, tengo un síntoma, e inmediatamente en la televisión y en el celular le van a salir cosas para ella hacer en ese momento que le den alegría y le den tranquilidad. Y así lo hicieron con muchas cosas. Y yo decía, pucha, o sea, es de en serio, o sea, es muy chévere uno poder decir, tengo síntoma, e inmediatamente aquí te lleguen, respirar, toma la respiración, o sea, hacer como un tutorial frente a cosas, algo tan sencillo. Y yo decía, mira, ahí está, o sea, ellos inventan, ellos son creativos, ellos están llenos de inocencia y fuera de eso no hay una mala intención en nada de ellos. Entonces ellos son como puros, que todo lo que dicen sale del corazón y del alma, positivo o negativo. Entonces, ¿sabes? Cuando uno dice, ay, cuando un niño dice algo, es porque dice la verdad. Muy bien. Para finalizar entonces, María Victoria, y concluir pues hoy nuestro tema, aprendimos entonces que hay 5 formas. Cinco lenguajes. Uh-huh. 5 idiomas, 5 sí. Formas, 5 manifestaciones del amor. Que a ver si entonces hicimos bien la tarea, Pau, a ver si entendimos. Entonces tenemos. Pau, empieza tú. El tiempo. Listo. Tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad. Bien. Ajá. Las palabras. Sí. O sea, lo que sentimos tenemos que manifestarlo. Sí, 2. Con palabras. Sí. Los regalitos. Sí, lo tuyo, claro, los regalitos, listo. Claro. Tenemos que actos de servicio. Ay, que los actos de servicio, ay, no, es. Estás demasiado yo lo veo juicioso. como colaboración. Estás demasiado no, teso. No, lo estás sapeando. No, demasiado juiciosos. Bueno. Y los físicos. Sí. No, es que es más fácil cuando es así pimponeado. Ay, no, demasiado inteligentes. Muy bien, me quedo súper chavo. Súper bien. Bueno, María Victoria, ya para cerrar esto, como esas recomendaciones que le podemos dar a nuestros papás y a nuestros cuidadores en el hogar para tener esa paciencia y reconocer esos actos de amor en nuestros hijos y enseñarles a amar. Miren, tan importante es dar amor como recibir amor en infancia, adolescencia y vida adulta. Y yo prefiero que nos desbordemos de amor ahora en la infancia para que no tengamos que recoger adultos frustrados, depresivos, ansiosos. Entonces yo siempre repito esto y no me voy a cansar de repetirlo, es que la infancia es ese colchoncito y esa forma que vamos llenando de amor, de estrategias, de ensayos, de muchas cosas bonitas para nuestra vida de adolescente y nuestra vida de adulto. Entonces, si nosotros no tenemos un buen colchoncito, ¿qué va a pasar en nuestra vida adulta? Por eso tenemos que llenar la vida de recuerdos positivos de nuestros hijos. Todo lo que tú hagas positivo, con mascotas, de felicidad, de paseos, de cambuches en la casa, o sea, todo lo que tú hagas que lo estés llenando de recuerdos positivos, cuando tú estés adulto y te pregunten, ven, ¿qué recuerdas tú de tu papá? Inmediatamente va a tener un recuerdo positivo y con toda seguridad eso lo va a llenar de seguridad, de buena autoestima, de una persona capaz de expresar y de recibir amor.
porque increíblemente hoy tenemos adultos que son incapaces de dar amor, pero peor aún, incapaces de recibirlo. ¿Y eso por qué pasa? Porque tenemos dificultades en la infancia. Entonces, siempre que damos amor, siempre vamos a estar fomentando una buena autoestima, vamos a fomentar seguridad y vamos a fomentar que casi que estamos diciendo que vamos a tener buenos seres humanos en todo sentido de la palabra. Muy bien, María Victoria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, recordemos entonces dónde te pueden encontrar nuestros televidentes para que estén al tanto de todas las cosas que tú compartes. Me encuentran acá como invitada, pero además en Instagram, @ yo soy María Victoria. Así y ya, es. Facilito. Y muy pendientes porque hoy va a ser un lanzamiento pues, de un tema. Pues sí. Digámoslo así, lanzamiento, pero vas a tocar un tema del 2020. Especial. Entonces voy a montar en redes un video que apenas, es que es malo, voy a salir ahorita cuando lo haga en el carro porque de verdad que estoy aturdida con tantas cosas con el tema del año 2020. Entonces sí quiero hacer como una reflexión frente al tema. Un abrebocas, un abrebocas aquí en el programa. Y es que yo siento que nosotros los seres humanos nos volvemos repetitivos. Es decir, cuando está haciendo mucho frío, Juanpa dice, ¡ay, qué frío! Pau dice, ¡ay, qué frío! Y aquí empezamos todos, ¡ay, qué frío! ¡Qué día tan pesado! Cuando realmente el frío no significa aburrición, el frío no significa. Y así se nos está convirtiendo el vicio con el año 2020. Entonces, ayer la Selección Colombia perdió porque, ¡ay, el año 2020! En el 95 perdimos dos veces seguidas y con muchos goles y no era el 2020. Uh-huh. Hay catástrofes en este momento. Ese es el resultado de tener mal manejo con el tema del ambiente, el reciclaje, es el resultado de lo que estamos viendo ahora. Entonces yo siento que le estamos atribuyendo todo el año 2020 cuando realmente no. O sea, si nos ponemos a sentar y hacemos una reflexión clara, es un año atípico, pero yo también siento que es un año de muchos aprendizajes y de muchas bendiciones. Entonces no se lo pierdan en sus redes sociales. Yo soy María Victoria. María Victoria, muchas gracias por estar aquí en Apuros. Feliz de estar acá. Y nosotros entonces seguiremos preparados, porque viene también estreno. Vamos a estrenar capítulo de Entre Dos Papás, donde yo estuve compartiendo con mi amigo Hugo un momento muy especial y algo pasó para que estén entonces muy pendientes de eso. Juan Pablo, ya me debe imaginar qué hizo usted, mínimo, casi, no, es que usted, como esos meteres que hace, todos esos videos que hace, a veces no le salen muy bien, yo me preocupo seriamente, cuando no deja caer el niño, lo deja en el árbol, cuando no es que no le salen las crispetas, hoy vamos a ver qué no le sale. Pues vamos a ver si sale o no sale después de estos mensajes institucionales, que también vendremos con una receta saludable. ¿Cuánto tenemos? Estás viendo En Apuros. Estamos en Apuros y es momento de manos a la cocina. Ya tenemos a nuestra segunda invitada, María Victoria Zuluaga, nutricionista y dietista, que nos acompaña nuevamente en nuestro programa para enseñarnos mucho sobre la comida saludable y ese valor nutricional que tiene. Pero sobre todo, a mí me encanta y es que la comida también es una forma de manifestar el amor, como ya lo hemos hablado mucho en el programa. María Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Pau, ¿cómo están? Súper bien, y aquí pues como curiosos. A mí la comida me llama mucho la atención porque yo soy de los que a veces la creatividad se me bloquea a la hora de darle los alimentos a mis hijos porque siempre les doy lo mismo. Entonces, aquí veo que hay cosas muy distintas a lo que yo estoy acostumbrado. Cuéntanos de qué se trata la receta de hoy. Bueno, entonces, a pesar de que hoy es miércoles de mecatos. Pues nosotros le decimos mecato, pero es comida saludable. Es comida saludable. Pero también hay mecatos saludables. No todos los mecatos tienen que ser de pues, mecatos chatarrudos, también pueden ser mecatos nutritivos. Hoy vamos a hacer un bowl, vamos a armar un bowl que es muy rico, es muy nutritivo, es muy balanceado, tiene todo tipo de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, tiene una buena energía porque la base va a ser pasta de quinoa integral, entonces tiene muy buenos carbohidratos, de muy buena fuente y muy buena fibra. ¿Pasta de quinoa integral? Sí. O sea, ya vienen los tubitos. Sí, no te preocupes, eso ya lo puedes conseguir en un supermercado. Ah, bueno, sí, no hay lío. No hay lío, eso ya está. Agüita caliente. Agüita caliente, un poquito de sal. Muchos años nos dijeron que las pastas se cocinan con aceite. Las pastas no hay que cocinarlas con aceite. Calentábamos a la agüita, sal, para que tengan un poquito de sabor. Y las pastas, 10 minuticos, quedaron listas. Pastas de quinoa integral. Exacto, perfecto. Fuente de energía y fuente de fibra. Perfecto. Para los chiquis, tú que tienes chiquis y nosotros que tenemos chiquis, estas pastas corticas son súper entretenidas. Entonces les queda súper fácil y no conozco niño que se resista a unas pastas. María, pues nosotros tenemos chiquis, Pau no tiene chiquis, por lo tanto, entonces Pau, te tengo una pregunta, y esa pregunta es la siguiente. Ay, no, Juan Pablo, ¿cuál es la pregunta?
Pao, ¿y los hijos para cuándo? Juanpa, los hijos. ¿Usted ha escuchado el desierto del Sahara? Sí, he oído hablar del desierto del Sahara. Cuando se acabe la arena ya de pronto. Ah, bueno, ¿con qué se hace? Llegará el día. Llegará el día que se acaben las arenas del desierto del Sahara y usted, Pao, va entonces con a entrar a la maternidad. No, pero esperaremos, Pao, no hay presión. Paciencia. No hay presión, paciencia. Entonces, bueno, continuamos entonces, María Victoria, con la receta. La proteína de la receta va a ser pollo en salsa pesto. La salsa pesto es súper fácil de hacer. Obviamente, al que nos gusta, los que nos gusta la cocina, nos queda muy fácil. Licuamos un poquitico de vinagre, un poquitico de almendras, un poquitico de queso, puede ser queso parmesano, y albahaca. Y hacemos la salsa pesto. Entonces ya tiene el pollo como ese sabor albahaca del pesto. Tenemos unos vegetales frescos y otros salteados. Estos fueron salteados en un poquito de aceite de oliva. O sea, los vegetales salteados son los que uno pone así en el piso. Entonces va a saltar la zanahoria, la lechuga. No. No, yo ya entendí en su casa. Ay, ¿cómo no lo han echado, Juan Pablo? Ya sabes por qué no tenía funciona. Tenía que tenerme el descache del día. Sí, total. No, sí. Puede faltar. Pero bueno, no. Así conquisté a mi esposa con esos descaches. Se saltean en el sartén. En el sartén. En el sartén. Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Y para darle un toquecito, como un sabor diferente, los vamos a poner de aderezo, queso parmesano y semillas de ajonjolí un poquitico doradas. Mm. O sea que hay de todo. Tengo una duda, sí. María Victoria, con respecto al ajonjolí. Cuéntame. Porque es que es tan chiquitín. Eso no llena. Eso sí nutre. No, eso no llena. Seguramente no llena, pero el ajonjolí sí tiene propiedades nutritivas. Tiene excelentes ácidos grasos que ayudan para muchas cosas. Tiene, por ejemplo, muy buen omega 3 y que tiene muchos beneficios para la salud cardiovascular del cuerpo. Entonces, o sea, sí. Quien lo ve ahí tan lo chiquitín. Lo que pasa es que, como dice el cuento, una sola, pues no. Y la verdad, uno nunca se come como uno solo, pero si uno lo frecuenta en las recetas, lo frecuenta en las preparaciones, pues va a terminar consumiendo una buena cantidad de ajonjolí. Ah. Y una forma diferente, yo creo que darle vegetales a los niños, porque normalmente los vegetales siempre los... Cuando uno es peque, siempre es como, ay, no, el mismo corte. Ya no, ay, no, esa zanahoria, no, yo me como el pollito, ma, y ya, ¿no? Exacto. Una forma como diferente de mezclarle ahí, que le tocó comer de todo. Muy bien. Bueno, entonces, lo vamos a servir. Vamos pero a servir entonces. Pero no como siempre nos ha servido que la pasta encima lo otro, no. Hoy lo vamos a hacer tipo bowl, para que sea un poquitico como mezcladito. Entonces, ponemos las pastas a un ladito. A un ladito. Pastas de quinoa, Juan Pablo, quinoa no es la tradicional. Integral. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Fuente de energía. Energía y fibra. Energía y fibra. Y fibra. Exacto. O sea, vamos a poner la proteína, el pollo al otro ladito. Que es en salsa de pesto. Salsa pesto, esa. Esta salsa a mí me encanta. Es que la albahaca yo creo que le da un saborcito especial a la ya sabemos que ahorita se desaparece el plato. Apenas hay un plato. Oiga, es que les cuento, mi sueño es hacer un programa de cocina. Ay. Para comerme todas las recetas. Por eso no se pierdan en Telemedellín a la carta. Dígale, yo sería feliz de hable con la jefe con que Karen. Usted quiere ir a hacer a la carta, Juan Pablo. Nos quedamos haciendo nosotras en apuros. Y nosotras hacemos en apuros. Ay, perfecto. Es que la comida es algo... espectacular. Aquí estoy poniendo... un dato, no les dan la comida, entonces la no. Paga. No, sí. Bueno, ahí estamos poniendo pepino. Zucchini. Estamos poniendo zucchini. El que pero está, el zucchini es uno de la familia de los pepinos. Es la familia del pepino, sí. Es el hermanito oriental del pepino. Muchas personas le tienen miedo como al pepino porque tiene mucha agua, que le cae mal. Lo que pasa es que el pepino, que es hermanito del melón y de la sandía, hay personas que generan como un poquito de alergia o de intolerancia a ese tipo de fibra. Pero el zucchini realmente no tiene esa dificultad, es más digestible. Entonces, y a los niños también les puede caer pesadito. Uno lo que puede hacer es enseñarles primero sin pepas y sin cáscara. A medida que lo vayan tolerando, ya le puedo poner, lo puedo poner sin cáscara y luego con pepas, y al final, si la familia es de consumirlo con pepas, pues bueno. Pero el zucchini es más suavecito que el pepino. Sí. Entonces, el zucchini viene salteado en aceite de oliva con sal marina, ¿no es cierto? La zanahoria sí viene cruda. Crudita. Porque la idea es que haya todo tipo de texturas para los chiquis, que ellos claro, no se vuelven... Claro, crocancia y ahí está en forma de moneditas. Exacto. Pero el tema que tocas es muy importante, es la textura de los alimentos al momento de servirles o que los niños empiecen a explorar en esos primeros años, sí. Como los sabores, las texturas. Todas las texturas, exacto. Aquí se va a correr un poquitico porque no me va a caer el brócoli. Y los niños le tienen... Infaltable. Pero es que los le tienen arbolitos. como el mito al pobre brócoli cuando es excelente fuente de ácido fólico.
Tiene muy buena fibra, ¿no es cierto? Entonces, yo no ¿qué puedo pasa? Con la coliflor, no son como familiares también. Lo que pasa es que la coliflor es un poquito más pesada para la digestión, pero la coliflor nunca se va a comer cruda, ¿no es cierto? O hay diferentes preparaciones, arroz de coliflor, o lo mezclo con cuscús, con otras cositas. Como ya está servido en bowl, qué delicioso, la idea es que tenga varias texturas y varios tamaños para que los niños, papás, no se preocupen si ellos se vuelven nada. Ellos están disfrutando la comida cuando la cogen, la huelen, la mastican y sienten diferentes texturas. Con eso les estoy enseñando a que coman de todo, ¿no es cierto? Lo vamos a aderezar con el parmesano. Y, Juan, ahorita se me va a desaparecer el plato, yo sé. Y con un poquito de ajonjolí tostado, para que le dé un saborcito diferente. Que se tueste no es problema. Y, Juan, yo sé por dónde se va el plato. ¿Listo el platico de hoy? No, delicioso, delicioso este plato para disfrutar de una manera saludable. Aquí veo tres signos de amor. Primero, el amor como alimentación, ¿no es cierto? Este puede ser un regalo de amor. Ahí aprendía también, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y cuando uno se encarga de los otros, hace la tarea del otro, o sea, cuando no solamente como mamá o como padre me encargo de la alimentación de mi hijo, sino que la hago bien, estoy haciendo una buena tarea de amor. Muy bien, con permiso, pues no es por nada, pero yo tengo que ser testigo, yo tengo que ver esto de cerca, porque es que esto está muy, pero muy tentador. Miren, nosotros le decimos al brócoli arbolitos. Y creo que es un alimento que uno a veces estigmatiza, como que le hace feo, pero los niños son comiendo esto de una forma muy, muy, muy deliciosa, lo aman, y es muy fácil. Súper fácil. Y sabe que me gusta mucho, Victoria, de esa receta que hicimos, y es muchas veces de pronto los papás, por su trabajo, por el tiempo, por las loncheras, no les queda fácil calentarlo, llevarlo caliente, y mira que es algo que se puede comer y no necesariamente tienes que, pues necesitas calentarlo en el microondas, en algo, nada. Entonces lo puedes empacar perfectamente como una lonchera para tus niños. Quiero hacer un paréntesis en el tema y preguntarte, María Victoria, sobre qué tan importante es que nosotros los padres estemos viendo las etiquetas de los alimentos que le vamos a dar a nuestros hijos. Es muy importante porque muchas veces el comercio nos mete productos, voy a hacer un ejemplo, yogur para chiquis, para no decir la marca, yogur para chiquis, como mi hijo es chiqui, voy a comprar un yogur para chiquis, y veo en la etiqueta y tiene todo el azúcar del mundo, y tiene toda la grasa del mundo, y no es tan apto para chiquis. No es tan entonces, apto. Sí es muy importante que leamos las etiquetas para que sepamos de qué, pues, cómo estamos preparando los alimentos de nuestros hijos. Además, porque puede que no es que esté negado el yogur para chiquis, sino que no se lo voy a dar todos los días, se lo doy de vez en cuando. ¿Has oído hablar del Power Flush? ¿El qué? Power Flush. No sé qué es. Pues, vamos a ver en Entre Papás de qué se trata esto sobre el Power Flush. Hacerme preguntas más sencillas. ¡Papi, pa! Mateo, quédate quieto, hombre, que no hay más lazo para soltarte. Bueno, me quedo aquí. Hugo, ¿a vos no te da pesar tener a Mateo amarrado así con esa soga? ¡Parece un perrito! ¿Perrito, Juan Pablo? ¿Usted no vio la otra vez que se trepó por arriba ese árbol que hubo que llamar los bomberos cuando coge cacas de perros o se cree mecánico metiéndose abajo de los carros? ¿Pero tan siquiera lo hidrataste? Claro, ya le di agüita. Inclusive, Juanpa, le di esta bebida que compré, ve. Me la recomendaron para papás. Power Flush, para padres como tú. Y como yo. Oh, pero, Hugo, ¿ya te fijaste en la tabla de valores nutricionales, los ingredientes y todo? Hay que tener mucho cuidado con los niños. ¡Ah! ¿Qué? No administrar en niños porque puede causar hiperactividad severa. ¡Severa! ¡Ah! ¡Mateo! ¡Juanpa, cuídame la niña! Y ahí lo teníamos. Es necesario revisar las etiquetas para ver los valores nutricionales y si esto sí es apto o no para niños. Agradecemos a Hugo Suárez por su participación en estos números, en estas actuaciones, en estas pequeñas dramatizaciones que les llevamos a ustedes para divertirlos un poco. Ya saben, mucho cuidado con el Power Flush. Solo es para padres como tú y como yo. Sí, Juan Pablo. Yo sí decía, no, el niño va a salir con algún problema. Juan Pablo no confía mucho en sus recetas, pero bueno.
Bueno, María Victoria, hablemos, aprovechando que Juan Pablo a través de este video hizo la introducción como a ese tema de las etiquetas, hablemos un poquito como de esa tabla nutricional que deben de tener pendiente los papás, que la revisen y digan, debe tener fibra, debe tener baja en grasa o cero grasa, para que los papás sepan que al momento de comprar como esos alimentos de las loncheras, tengan ese datico ahí puntual. Ok, bueno, entonces, ¿qué es importante? Es importante ver, si yo quiero comprar un alimento que es alto en fibra, debe aparecer más de 3 gramos de fibra. Y muchas veces los paquetes que dicen integrales no son realmente integrales, porque uno voltea y dice 0 gramos de fibra, 1 gramo de fibra, realmente no está cumpliendo con la etiqueta de ser integral. Si tiene más de 3 gramos de fibra, le cumple como integral, ¿no es cierto? Si es un producto que debe ser bajo en azúcar, que una cosa es sin azúcar y otra cosa es bajo en azúcar, debe estar por debajo de los 10 gramos de azúcar, ya sé que está bajo en azúcar. Si no, si es dietético, dietético es que no tiene nada de azúcar, no debe tener nada de azúcar. Entonces, muchas veces nos engañan con ese tipo de rotulados. Con los niños, dependiendo de lo que yo me quiera fijar, que tenga fibra o que sea buena fuente de proteína, o si le voy a dar una grasa porque los niños necesitan grasitas saludables para el desarrollo cerebral y para la reserva de energía, también es bueno que sepan qué tipo de grasitas tienen, porque muchas veces, les voy a dar otro ejemplo, venden el por ejemplo, las personas piensan que por comprar alimentos integrales son más saludables o más bajitos en calorías. No, el solo hecho de tener más fibra me aumenta las calorías. Entonces, no siempre significa lo mismo, pero la tabla nutricional sí es muy importante saber frente a qué me quiero fijar, la proteína, la grasa, el azúcar, y un alimento que casi nadie se fija, pero es importantísimo, sobre todo en los niños y en el desarrollo de los riñones de los niños, el sodio, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto bajito. Sodio, poquito sodio. Bajitos en sodio, pues bien. María, gracias por compartirnos esta rica y deliciosa receta, darnos ideas a los padres que nos bloqueamos a veces y no sabemos cómo... brindarles los alimentos a los niños y sobre todo, pues, qué tan saludables se los podemos presentar. Un consejo final que tú le quieras brindar a los padres que nos ven con respecto a lo que tú dominas, que es la nutrición. Hoy que estamos hablando del tema del amor y cómo manifestar el amor, me parece que es muy, muy lindo que también tengan en cuenta que los padres somos dadores de alimentos como forma de amor desde siempre, ¿no es cierto? O sea, las mamás siempre son, mi hijo, usted trabajó mucho, yo le sirvo, la comidita que no le falte, si mi hijo deja de comer los papás se angustian, entonces recuerden que hagamos esta tarea bien hecha, ya que es una excelente manifestación de amor, gastémosle el tiempo a las preparaciones, a la comida nutritiva y que los hijos a lo largo con los años, como decía ahorita la otra María Victoria, se va a dar cuenta que nos esforzamos por darle amor por medio de los alimentos. Bueno, María Victoria, ¿cómo la encontramos en redes sociales y que pronto ahí usted tira receticas o cositas y daticos para nuestros papás? Ok, y sí, para saber más de a fondo los temas de nutrición, de etiqueta, de alimentación saludable, loncheras saludables, me encuentran en Instagram como zuluaga.victoria y mi celular es 311-324-7635, también me pueden contactar ahí y podemos hablar y conocer más sobre nutrición. Y aquí seguramente la seguiremos teniendo pues más adelante, María Victoria, para que nos sigas compartiendo de estas y muchas otras recetas. Yo creo que hasta aquí ya entonces nuestro programa. Esperamos que ustedes hoy hayan disfrutado, aprendido al igual que nosotros sobre los lenguajes del amor y sobre estas recetas saludables. Así es, a la próxima nos traemos la hija de María Victoria para que nos haga una receta de las que la mamá le enseña en la casa. Así es, a ustedes también muchas gracias por estar pendientes. Nos vemos en un próximo programa. Chao. Chao, gracias.